carnal. Estoy aquí en una zona agrícola, ganadera, sobre todo ganadera, porque hay como una vaca para allá, cerca del volcán. Vengo protegido convenientemente. Cualquier problema con la ceniza, con la lava. Aquí yo creo que a cosa de 2 kilómetros por ahí, kilómetro y algo, 2 kilómetros, está el volcán. Está emitiendo ahora más ceniza y más gases que no están subiendo tanto a la atmósfera. El cielo está azul. Esto va hacia el oeste. Bueno, en el municipio donde estoy está todo confinado, parece ser. Esto es una llanura aquí bastante solitaria. Me sorprende ver a gente caminando por la zona, residente, sin mascarilla, sin protecciones ni nada, paseando al perro como cualquier cosa. Sin mascarillas, sin protección de ningún tipo, a pesar de todas las recomendaciones. Las recomendaciones también dicen que nadie se acerque, y aquí estoy yo, pero bueno. Así que bueno, vamos a ver qué puedo sacar durante el día de hoy. Ha sido por varios motivos y uno de ellos ha sido este. Así que nada, seguiré haciendo algún otro directo que otro para ir enseñando las cosas que yo hago. Bueno, entonces, hasta luego. A poca relativa distancia del volcán hay una pequeña instalación ganadera aquí, en obras, donde hay varios animales, cuento 4. Tienen agua aquí, pero este agua no es fresca, ¿eh? Está llena de cenizas. Le han puesto una pelota ahí para que no se vaya. Los animales se acercan a mí. Señores, no soy un peligro, no se preocupen. Y aquí hay varias cosas con agua ya vacía. Les queda ese agua que han visto allí. Espero que alguien que vea esto permita al dueño acercarse a atender estos animales, porque les queda esa bañerita de agua. Hay unos cuervos ahí también. Véanlo volar. Tampoco hay agua, solo hay ceniza. Esto está pelado. Tiene aquí unas ramas. Unos plátanos verdes. Podrido ya. Estos animales, señores, van a estar en dificultad si no viene alguien a atenderlos, ¿eh? Espero que alguien pueda ver esto y dar la autorización necesaria. Hola, ¿cómo estás? Estoy hablando yo aquí con una vaca, ¿no? Pero bueno, ¿me deja acercarme a ti? ¿O vienes tú? Ven tú, anda, ven. Venga, yo me acerco.
No tengas miedo, no tengas miedo. ¡Uy! Se está colocando en posición de ataque, señores. No me conoce. Bueno, pues normal. Pues sí. Lo dicho. Estos animales están desatendidos y abandonados a su suerte. Solo les quedan dos barreñas de agua. Y están... Aquí tienen un poco más. Pero nada. No te preocupes, no te voy a hacer nada, ¿eh? No te voy a hacer nada. Así que... Por favor, solicito que alguien venga a atender a estos animales porque, vuelvo a decir, están abandonados a su suerte. Me he metido en esta explotación. Los cuervos ahí otra vez dando vueltas. Hay una cadena aquí, yo me la he saltado, voy a decir lo contrario. Pues no, me la he saltado, porque me ha llamado la atención estos animales aquí, están esperando que alguien venga a atenderlos. Aquí hay un papel, no voy a mostrar los datos, pero lomo de luzo en Tacande. Esto se llama lomo de luzo. Y aquí hay un papel donde aparecen los datos del ganadero titular de esta instalación. Bueno, a ver lo que me sigo encontrando. Hola señores, ¿qué tal? Espero que puedan ver esto que estoy mostrándoles, porque aquí la cobertura pues no es mucha. Me encuentro en una punta, no sé cómo se llama realmente, pero es desde donde mejor se ve la caída de lava al mar del volcán, pues como quiera que se llame. ¿Vale? El sol está cayendo y desde aquí es de donde mejor se ve la caída al mar de la lava. Y quería decirles que será noticia una cosa que me comentaron hoy. Uy. Hay una cosa que me comentaron hoy que es que por aquí, en este filito de tierra, ven que se ve como en medio de la imagen la tierra de un color como más oscuro, ¿verdad? Pues por aquí es por donde caerá la segunda colada de lava al mar. La primera cayó por allá, que es donde se ve esa tierra humeando. En medio tenemos un poco de roca ya existente de color más claro. Y por aquí es por donde caerá la segunda colada de lava al mar. La que está avanzando muy lentamente, pero que avanza sin duda. Entonces, pues nada. Quería que lo supieran. Y que vamos a ver si esta noche les puedo mostrar alguna imagen del espectáculo que ha de ser ver todo esto incandescente, cosa que ahora pues con la luz del día es más difícil. Bueno, espero que cuando vean esto lo disfruten y sepan ya qué es lo que va a ocurrir. Un saludo a todos. Bueno, esto se está poniendo preocupante. Vienen saliendo riadas de lava nuevas, rebosos que antes no estaban. Corre la riada norte, por ahí está la riada sur. Aquí tenemos también algo que se está quemando por aquí. Esto se está expandiendo. Pensábamos que se iba a acabar todo cuando
llegar a la lava al mar y de Nasty de Blasty. Bueno, amigos, no hago esto en directo porque quiero que tenga la máxima calidad, cosa que un directo no me da, y lo haré directamente a Instagram Televisión. Estoy aquí al lado del río de lava. Estoy en la base del volcán y yo no me creo lo que estoy viendo, porque llevo viendo toda la vida esto en la tele y es la primera vez que lo veo en persona, y yo lo veo y no creo lo que estoy viendo. Es una pasada, ¿eh? Una pasada. Hace calor. Esto entraña un riesgo. Varias personas se acaban de marchar de aquí, especialistas. Y esta es la lava que va a parar al mar. Como pueden ver, va fluidita, va muy fluida. Hacer realmente un esfuerzo para marcharme de aquí, porque esto es hipnótico. Dan ganas de quedarse aquí esto viéndolo todo el rato sin parar. Pero me voy a marchar porque, aunque el calor es soportable, me va a terminar quemando la piel. Sí, señores. Bajo la piel del volcán, básicamente. Esto en la vida, espero que la próxima vez sea sin que provoque tantas desgracias personales, tantos daños materiales, tantas vidas pues truncadas. Pero bueno, momento de marcharme. Gracias a todos los que han seguido mis andanzas aquí. Y nos veremos en otra ocasión, en otros directos, en otros vídeos y todo eso.